hasta ahora hemos centrado nuestra atención en el primero de los libros del Pentateuco, el libro del Génesis. Y nos hemos quedado cuando desciende José hasta Egipto, allí es encarcelado, luego se convierte en el primer ministro del faraón, sus hermanos, enviados por su padre, van a esa tierra a pedir alimentos y después de ese perdón se produce la reconciliación. Es toda una narración preciosa del comienzo de la humanidad y del comienzo del pueblo de Dios. Ahí nos quedamos en el siglo XVIII, siglo XVII, y cuatro siglos después, en el siglo XIII, los entendidos piensan, algunos han pensado que a lo mejor era el siglo XV antes de Cristo, pero en general la mayoría coinciden en opinar que fue en el siglo XIII, durante el reinado del faraón Ramsés II, cuando se produjo esta nueva situación de que el pueblo de Dios se extiende, pasan de ser pues 70 personas que han bajado de Canaán a Egipto, la tierra de Canaán hasta Egipto, fundamentalmente en José, y cuatro siglos después estamos hablando de millones. El pueblo se ha extendido muchísimo, el faraón los ha esclavizado, se han olvidado de ese José, el gran bien que hizo al imperio egipcio, y caen en la esclavitud. Y el Éxodo va a ser un libro que luego tendrá una importancia en todo el Nuevo Testamento y en la liturgia cristiana, una importancia enorme. El Éxodo va a ser el libro que va a tratar el comienzo del pueblo de Dios como pueblo, pueblo de la alianza, pueblo que es una muchedumbre de personas, pero que todavía no se han convertido en el pueblo de la alianza. Dios va a acudir a liberar a su pueblo, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y los va a liberar a través de un hijo de Leví, de la tribu de Leví, y su hermano, que son Moisés y Aarón. Moisés es un nombre que significa salvado de las aguas, porque el faraón dio la orden de ahogar, de matar a todos los varones hebreos. La palabra hebreo viene, como aparece ya en el Éxodo, viene a significar como no nacidos aquí, no naturales de aquí. Manda matarlos. Y en el caso de Moisés, la madre y la hermana lo dejan en una cesta de mimbre que no se hundía, que podía navegar, lo dejan entre los juncos, ahí en el río, y la hija del faraón se apiada y lo adopta. Le ofrecen que lo críe una nodriza, y fue la propia madre de Moisés la que hizo de nodriza, convirtiéndose en nieto adoptivo del faraón. Y cuando crece y pasan los años y llega a los 40 años, el Señor lo llama. Un hombre que lo tenía todo. Era el hermano
del siguiente faraón. Tenía todo el poder, toda la consideración su padre, el abuelo, pues le tenía una especial deferencia. Y, sin embargo, él se la juega por su pueblo. Ve cómo están maltratando a unos hebreos, unos judíos, y él mata al maltratador. Lo entierra, pero la cosa se sabe, lo denuncian y tiene que huir. Y huye y llega hasta Madián. Madián, que es, como veis, está en el sur de Palestina, en esta zona relativamente cercana a, y que va a ser, pues por aquí luego andará el pueblo de Dios durante esos 40 años que anduvo dando vueltas. Él se va a Madián, donde es acogido por Jetro, un pastor, y acaba casándose con la hija de Jetro, que le dio dos hijos. Y cuando él llevaba ya tiempo estaba pues muy asentado, muy a gusto ya en su nueva situación, un día pastoreando en el cerca del Monte Santo, en el Monte Horeb, pues Dios lo llama: descálzate porque pisas terreno sagrado. Y lo llama: mi pueblo clama hasta mí con sus oraciones, con su llanto, y yo he escuchado sus gemidos y voy a liberarlos. Te voy a enviar para que tú, que eres el nieto del faraón, tú los saques de Egipto. Y Moisés empieza a poner pegas: hombre, es que yo no sé hablar. Para eso está tu hermano. Hombre, es que ¿qué van a decir? O sea, empieza. Y ya le pregunta: ¿y si me dicen quién eres? ¿Quién es el Dios que me pide que haga esto? Pues el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios de los patriarcas, de vuestros padres, que me envía. ¿Y cuál es tu nombre? Porque no sabían su nombre. Le llamaban pues el Sabai, le llamaban el Elohim, pero y le reveló su nombre. Claro, revelar el nombre es abrir la puerta a la intimidad total. Es dar el nombre, y le da el nombre de Yahvé, que es en tercera persona del verbo ser, el que es. Él es, significa Yahvé. Él es. Es un nombre que ahora lo analizaremos, que tiene un importantísimo contenido. El libro del Éxodo podríamos dividirlo en tres partes. Una primera, donde se narra esa vocación, esa misión de Moisés. Una segunda, donde se cuenta la liberación del pueblo, que es sacado de la esclavitud de Egipto, después de una intervención especialísima que luego recordarían siempre los judíos, cómo fue el Dios que los sacó de la esclavitud, siempre, que los sacó de Egipto, de la situación de esclavitud, con grandes proezas, con grandes victorias, ejerciendo todo su poder sobre un faraón que era inexpugnable para ellos. Y lo saca para un fin. Lo más importante es, los va a llevar atravesando, pues por aquí, parece que el Mar Rojo, lo atravesaron por esta parte más de arriba, y llegaron después de son 30 días, ¿no? O 3 meses, ahora lo miramos, parece que son 3 meses,
miran hasta el monte, al monte Sinaí, un sitio que conocía Moisés porque había estado él allí, ¿eh? Y entonces llegan allí para convertirse en el pueblo de la alianza. El sitio donde Yahvé le había hablado a Moisés, ahora le va a hablar a todo el pueblo. Van a establecer una alianza que los constituye en pueblo de Dios, pero pueblo de una alianza, cosa insólita. En aquellos tiempos se ha estado estudiando que había unas costumbres, unas leyes de vasallaje. Tú me ofreces tu servicio y yo te protejo. Los términos de la alianza son semejantes, pero los estudiosos consideran que se diferencian. Ahora veremos un poquito esas similitudes y esas divergencias respecto de las leyes de otros pueblos y de estos pactos de vasallaje que, en cierto modo, digo que se parecen a la alianza, pero que tienen grandes diferencias también. Entonces, eso es lo fundamental: establecer una alianza y luego construir la tienda del encuentro, donde se producía la Shekinah, la presencia de Yahvé, donde bajaba la presencia de Yahvé en forma de nube, en forma de una presencia muy especial, y donde hablaba Yahvé con Moisés, su amigo, que hablaba y no moría. El único que hablaba con Yahvé cara a cara y no moría. Va a ser el esquema del libro del Éxodo. Que, como digo, vamos a ver el significado del libro del Éxodo, libro importantísimo luego, para el pueblo de Dios, porque ya sabéis que la Pascua, que es la fiesta central de los judíos, es la renovación, el recuerdo, el memorial vivo de esa alianza, de esa liberación en que comieron, ¿verdad?, el cordero y que salieron de Egipto, liberados mientras morían los primogénitos de los egipcios y de sus ganados. Sin embargo, ellos se liberan, ellos quedan protegidos por la sangre del cordero. Los va a marcar para siempre. Y esto es lo que celebrarían. Y luego el sábado. El sábado era recordar, era el momento de la semana para recordar la alianza y recordar esas leyes que habían establecido con Yahvé. Si vosotros cumplís mi voluntad, yo seré vuestro Dios. Eso es el sábado. Se ubicaba que también algo súper sagrado. ¿Cómo se fue redactando, se fue confeccionando el Éxodo? Los entendidos piensan que hay fundamentalmente dos tradiciones, aunque también una tradición ya vista, que muy unida a la tradición sacerdotal, y luego la tradición deuteronomista. La tradición deuteronomista se inicia en el año 622 a.C., cuando uno de los tres reyes buenos de Judá, los judíos, el reino del sur, cuando se separa el reino de David y de Salomón, al morir Salomón, pues queda el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 1 tribu. Y ese reino del sur tuvo diversos reyes, y la mayoría muy malos, idolátricos. Como veremos en la alianza, el principal precepto del decálogo es el monoteísmo. Tendrás un único Dios. Y esa oración que todo judío piadoso tenía que rezar, el Shema, acuérdate, Israel, que el Señor es tu Dios, tu único Dios, y lo adorarás con todo el corazón. No tendrás ningún resquicio para otros dioses, para otras idolatrías, o sea, para idolatrar cosas, ni seres ni objetos. Fijaos que el nombre de Yahvé, él es, en cierto modo, uno de sus significados es, Él es.
no como los ídolos que adoráis, que están vacíos, se dice constantemente en la Biblia, que son de madera y no son nada. Y no como esas otras deidades falsas, los demonios, que no son en realidad, que su ser es un ser a medias. No, no, Yahvé es. Ese sí que es. Es un nombre con muchísimo contenido. Él es, significa también la trascendencia. No es solo esto, lo otro, algo. Está, lo contiene todo, lo trasciende todo. Él es, significa la permanencia. No que ayer era de una manera y hoy es de otra y pasado mañana vete tú a saber cómo. Un Dios margarita. Que vas hoy sí, hoy no, hoy tal. No, no. Él es. Es la fidelidad. Es la permanencia. Es la totalidad del bien. Es un nombre con un contenido densísimo. Pues bien, una de las tradiciones es de esos reyes que tuvo la monarquía en Judá, hubo tres reyes buenos. ¿Qué fueron? Josafat, Ezequías y Josías. Hicieron sendas reformas religiosas para volver a la fidelidad a la alianza. Y cuando en el año 622 el rey Josías hace una reforma muy potente y empieza esa tradición deuteronomista. ¿Por qué se llama deuteronomista? Deuteronomo, el último de los libros del Pentateuco, son las últimas leyes, los últimos recordatorios que les dio Moisés al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Cuando estaban aquí en las estepas de Moab, que son a la derecha del río Jordán, esto es Moab, donde vivían los moabitas. Pues aquí, delante de Jericó, Moisés les da tres discursos. Entonces, se entiende traición de deuteronomista porque, estando en el reinado de Josías, se descubrió el libro del Deuteronomio. Lo encontraron, que lo habían perdido. Entonces se alegraron muchísimo, hicieron gran fiesta, volvieron a leerlo, se dieron cuenta de dónde les venían sus desgracias por haberse apartado de la ley de Yahvé y hicieron de nuevo la alianza. Entonces ahí empieza una tradición que sería interrumpida por los hijos de Josías, que eran más malos que el malamén. O sea, son los tres reinaron, fueron muriendo y los tres idolátricos totales. Y fueron los que llevaron, a pesar de que Jeremías se lo advertía, llevaron al pueblo a la destrucción. Y Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad y destruyó la monarquía. En tres fases, el 605, después el 597 y finalmente ya la destrucción total, el 587. Se los llevó a Babilonia. Babilonia. Está Nínive, la capital del imperio asirio, el reino del norte, aquí en el creciente Fértil, y Babilonia, la capital del imperio babilónico, que está en la parte sur de esta zona, de la zona de Mesopotamia, de donde viene Meso, en medio, Pótamos, hipopótamo, río, en medio de los dos grandes ríos, el creciente Fértil, donde estamos todas las... Pues se entiende que ahí ese es el comienzo de la humanidad, de la vida humana en la historia de la humanidad. Bueno, pues se hizo esa reforma. De ahí viene la tradición deuteronomista. Parte importante del libro del Éxodo pertenece a esa tradición. Los judíos guardaban esos relatos, los iban transmitiendo de padres a hijos. Y hay como dos líneas fundamentales, también una tercera, pero de menor importancia, la llamada yavista. Entonces, esa tradición deuteronomista dará lugar a muchos pasajes en los que se hace hincapié en qué, en la alianza. Los pasajes donde se habla de la alianza son de tradición deuteronomista, que luego se pondrían por escrito en su momento, ¿no? Y luego hay otra tradición que es sacerdotal.
cuando el pueblo es deportado a Babilonia, están sin templo, sin nada. Entonces, hay los sacerdotes se preocupan de custodiar un poquito esa idiosincrasia del pueblo de Dios, de conservarlo. Y entonces hay toda una serie de relatos donde se hablan de las leyes cultuales, el sábado, la tienda del encuentro, otras leyes ceremoniales, de sacrificios, de cosas que pertenecen a esa segunda tradición que es la sacerdotal. Es un poquito después la deuteronomista, empieza en el 622, pero se mantiene durante el destierro. Y la sacerdotal se produce en el durante el destierro. Es un momento muy importante en la composición del libro del Éxodo. Por tanto, tres partes. La liberación del pueblo por parte de Moisés, por parte de Dios a través de Moisés, su marcha por el desierto hasta el Sinaí durante 3 meses y la alianza en el Sinaí con un conjunto de leyes que Dios les da. El principal es el decálogo, pero no solo, hay otras muchas que vamos a ver, y la construcción de la tienda del encuentro, que sería móvil, porque la iban trasladando, según sé, el pueblo se fue moviendo durante esos 40 años. En la primera parte pues, se relata el nacimiento de Moisés, cómo se fuga a Madián, la vocación y la misión recibida, los prodigios que realizan él y su hermano Aarón siguiendo el mandato de Dios, la resistencia del faraón, van produciéndose las 10 plagas, el faraón parece que se convierte, pero vuelve a endurecerse. Y no les deja salir. Nuestro Dios nos ha dicho que vayamos a sacrificar y no les deja. No quieren perder esa mano de obra barata. El último de los prodigios, que sería la plaga de la muerte de los primogénitos, en que se instituye la Pascua. Ahí Dios se manifiesta como un Dios superior a todos los dioses de los egipcios y que con todo su poder pues va derrotándolos, ¿no? Los magos del faraón al principio, las 2 primeras plagas, los 2 primeros signos hacen cosas parecidas, pero llega un momento en que no pueden, su magia no puede con los milagros que hace Moisés. En la segunda parte del libro es el peregrinaje en el desierto, donde Dios se manifiesta como su soberano, su protector, porque el faraón va a entrar a perseguirlos y acabarán muriendo la caballería del faraón en el paso del Mar Rojo. Quedaron anegados. La ubicación de ese paso se discute. Había algunos vídeos por internet diciendo que se han encontrado excavaciones en una zona del norte del Mar Rojo. Bueno, vaya usted a saber, otros dicen que no es cierto lo que dicen esos vídeos. En todo caso, Dios se les manifiesta en una marcha en 12 etapas, donde van levantando el campamento 12 veces. Israel es guiado por medio del fuego y de la nube. Una nube en forma de fuego que los ilumina por la noche. Una nube que los protege de los rayos del sol durante el día. Es el signo del Espíritu Santo. Luego veremos cómo cuando Jesucristo es enviado en el Tabor, la nube es la que marca la Shekinah, la presencia de Yahvé. Va a aparecer Yahvé después de que ha aparecido la nube. Es el espíritu reconciliador que crea el espacio para esa teofanía, esa manifestación. Luego el momento de Mará,
donde Moisés convierte las aguas amargas en dulces, el desierto de Sin, donde los alimenta con el maná y esas codornices que venían del mar y que solían, bueno, el Señor se sirve de unas migraciones que había siempre de codornices por esa zona y que muchas veces extenuadas, pues, y el Señor los encauza hacia ahí para alimentarlos, cuando el pueblo se queja. Y también por el maná, que significa manjú. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Eso significa maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es este alimento? Luego el lugar que se llama Refidín, donde brotó el agua de la roca y donde se produjo luego un poco después la victoria contra los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo que fueron a combatir y entonces el Señor le dijo, sube al monte, a Moisés, con Aarón y un tercero, y orad. Y cuando Moisés levantaba los brazos y oraba, Josué, que era el general, el jefe del ejército, vencía a Amalec. Y cuando Moisés se cansaba de los brazos, les daban por todos lados. Entonces vieron conveniente buscar una buena piedra, sentar a Moisés en la piedrecita y a Aarón coger un brazo y el otro coger otro y tenerlo ahí sentado todo el día, el pobre, con los brazos sin sangre prácticamente, hasta que Josué venció totalmente a Amalec, ¿no? Y se detuvo, ¿verdad?, el sol para que les diera tiempo para vencer de verdad completamente. Y luego finalmente esa marcha, que es el segundo paso, ¿verdad?, del libro, donde llegan al desierto del Sinaí, que ya veis dónde está, y donde Israel va a recibir la ley que lo constituye en un pueblo, el pueblo de Dios. Sed santos como yo soy santo. La tercera parte es la más amplia del libro, porque es desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40, que el Éxodo tiene 40 capítulos. Se centra en la alianza del Sinaí, esa teofanía, manifestación de Dios, grandiosa, impresionante, donde se muestra el poder de Dios y donde se van dando las instrucciones para construir la morada de Yahvé, y lo relacionado con el culto. Van a hacer una alianza. Yahvé va a estar con vosotros, con ellos. Y eso se tiene que significar en una morada, que va a ser la tienda del encuentro, donde estaba lo más santo. Ahí tenían en el arca de la alianza, pues las tablas de la alianza, del decálogo, ¿verdad? Y pues luego pues tendrían también, pondrían ahí la vara de Aarón, un poquito de maná, tal, o sea, una serie de recordatorios, de signos de la acción de Yahvé por su pueblo, en favor de su pueblo. Como sabéis, ese arca, ¿sabéis cuándo desapareció? Cuando fue destruido el Templo de Jerusalén. En el año 587, Nabucodonosor destruye, permite a Jeremías que se salve y que se vayan. Jeremías agarra el arca de la alianza y el altar de la proposición, las ofrendas del templo, con sus discípulos, se lo llevan al Sinaí y ahí en una cueva lo esconden, tapian la cueva, ya no se ha vuelto a saber, como cuenta el segundo libro de los Macabeos, no se ha vuelto a saber dónde está. Parece ser que eso se sabrá cuando dónde está el arca de la alianza, se nos comirá de nuevo, no por Harrison Ford, ¿verdad?, sino se descubrirá cuando sea el juicio de las naciones. Es decir, cuando las naciones que han rechazado
a Dios sean castigadas, pues la fe volverá a Israel. Entonces, cuando Israel reconozca a Jesús como su Mesías, parece que es el momento en que se descubrirá dónde está la alianza, el arca de la alianza, ¿no? Bueno, entonces, y hombre, en esta tercera parte también se habla de la ruptura de la alianza, porque Moisés se demora más tiempo de la cuenta, se para ellos en el monte, y entonces se hartan y le piden a Aarón que les haga un becerro de oro, como hacían en Egipto. En Egipto el culto de Akenatón había extendido el becerro de oro, y eso será algo que marcará a Israel. Cada vez que se apartaban de Yahvé, se construían un becerro de oro, era lo suyo. Entonces, y eso sucederá cuando Salomón muere y se divide su reino, el reino del norte, pues para que no ocupaba desde aquí para arriba y toda la zona de la Transjordania, para que no fueran a adorar a Jerusalén y se acabaran volviendo, dependiendo del reino de Judá, lo que hace es que les construye un templo en Dan, perdón, en Dan y otro en Betel. Que suena a Betel porque era el lugar donde Yahvé tuvo dos teofanías, perdón, Jacob tuvo dos teofanías. Primero cuando huía de su hermano, y después cuando, una vez reconciliado con su hermano, ya destruyen todos los idolillos que tenían y hacen una alianza de que tú vas a ser solamente el Dios de nuestra familia, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Bueno, pues, ¿y qué es lo que pusieron en esos dos templos? No pusieron una menorá, el candelabro de siete brazos, no pusieron una cosa de... No, 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 no. Lo que pusieron fue sendos becerros de oro. O sea, unos ídolos, con lo cual el reino del norte en muy poco tiempo se echó a perder y fue destruido en el año 722, fue destruido por el imperio asirio. Y fueron deportados a Nínive. Toda la historia de Tobías, de Tobit, el padre de Tobías, se desarrolla ahí en Nínive. Era un judío piadoso, fiel a la ley, que estando en el destierro, seguía viviendo la ley de Moisés, la ley de Dios dada a través de Moisés. Entonces, pues rompen la alianza y Moisés consigue que Yahvé no los castigue, y eso sí, les hace triturar el becerro y que se bebieran, lo echó en agua, y que se bebieran el becerro. Tuvieron que beberse las virutas de oro, tuvieron que bebérselas, claro. Sí, sí. Moisés no se las andaba con tonterías. Entonces, arrojó las tablas cuando llegó, quedaron destruidas, tuvo que volver otra vez y haber una segunda teofanía, y una segunda ya se reafirma la alianza y esto. Entonces, el Éxodo, por tanto... No, hay que darle al ordenador, al ordenador, en el... Eso es. No, pero claro, te has cambiado de película. Exacto. Exacto. Algo le habrás hecho. Porque las cosas no se cambian solas. Bueno, entonces se agarraron un buen empacho, es como si hubieran comido muchas setas, que tienen muchísimos metales, las setas, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? El otro día, estando... El marco histórico de este relato, de este libro del Éxodo, como ya he dicho, es pues esa multiplicación del pueblo judío, del de los hijos de Israel. El faraón dice que ya nada sabía de José, dice en el versículo octavo del primer capítulo del Éxodo. Decide, pues eso, esclavizarlos, y
adopta esa actitud desfavorable. Parece que fue durante el reinado de Ramsés II, que duró entre 1290, fue un faraón muy longevo, y 1224. Y durante ese reinado, donde además se construyeron ciudades como Pitón y Ramsés, alguna ciudad para también almacenar alimentos y tal, pues parece que para todas estas tareas estuvieron utilizando mano de obra hebrea. La palabra hebreo, como digo, parece indicar que es un extranjero en condición de inferioridad o esclavitud. Hay también algún otro significado, pero parece que ese es el principal. En el Antiguo Testamento, la figura de Moisés no tiene tanto interés como la obra que Yahvé realiza a través de él. No es propiamente Moisés el protagonista, sino que es Yahvé. Yahvé que acude ante el sufrimiento de su pueblo, que escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Como digo, Moisés era de la tribu de Leví, se va a Madián, se casa con la hija de Jetro, Séfora, de la que tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Y de Jetro siempre recibiría muy sabios consejos y mucho apoyo. Algunos han visto en el libro de Job una referencia a Moisés como hombre que lo tuvo todo y que lo pierde todo, ¿verdad?, por su pueblo. Dios se le revela en el monte Horeb, también llamado, según piensan muchos, el monte Sinaí. Y se le va a presentar como el Dios de vuestros padres, el Dios de misericordia, que le confía esa misión. Tendrá Moisés, pues aduce sus dificultades, que no le van a creer, pues toma esa vara, harás estos milagros, es que no sé hablar, soy tartaja, ya te pongo a uno que tiene buen piquito, un crisóstomo, ¿no? ¿Sabéis lo que significa crisóstomo? Estómatos, en griego es boca, y crisos, como sabe muy bien Crisóstomo, Criso se llama Juan Crisóstomo, entonces aunque le llaman Criso por aquello de abreviarlo, pero pues significa piquito de oro, boca de oro. Tenía una boca estupenda, ¿no?, el Crisóstomo. Pues bien, es la revelación del nombre de Yahvé, es un nombre nuevo, es un nombre que aparece en textos anteriores al Éxodo, pero porque es por motivos relacionales, pero que hasta ese momento Dios no se ha revelado a Jacob, ni a Isaac, ni a Abraham, como Yahvé. Esto solo sucede en el momento en que Yahvé va a librarlos de la esclavitud. Según la opinión de muchos, Él es, tiene un gran contenido. Sabéis que en hebreo las palabras no tienen vocales, son consonantes. Se llama el tetragrama. La Y, la H, la W y la H. Entonces, la pronunciación, que los entendidos concuerdan en que Yahvé, como después de, después del exilio, por respeto y por miedo a Yahvé, no se atreverían a decir ese nombre, lo sustituirían por el nombre de Adonai, el Señor, A con una diéresis, que viene a pronunciarse como Hedonai. Entonces, de ahí vendrá el nombre de Jehová, de los masoretas. Cuando luego los judíos, después de la diáspora, en el siglo I, II después de Cristo,
emplean una propia Biblia que no contiene pues los llamados libros deuterocanónicos y tal y cual, pues estos, los masoretas, le pondrán como vocales no Yahvé, sino las vocales de la palabra Adonai, el Señor, que son E, O, A, Jehová. Pero Jehová no es el nombre de Yahvé. ¿Y cómo es? Es Yahvé. Es Yahvé. Es Yahvé. Pero ellos intercalarán a las consonantes de la palabra Yahvé, le intercalarán las vocales de Adonai. Y de ahí viene la palabra Jehová. ¿Vale? ¿Aclarado? Sí. Bueno. Entonces, es una falsa lectura de Yahvé, del nombre de Yahvé. Como he dicho, significa trascendencia, significa Él es unidad, no son muchos dioses. Esa es la primera verdad de nuestra fe. Creo en un solo Dios, un solo Dios. Cuando una persona dice yo creo en un solo Dios, significa que no creo, como por ejemplo los persas, en dos dioses, uno bueno y uno malo. Como te toque el malo, estás apañada o apañado. No, hay un único Dios al que se tienen que someter también los malos. Esa es la muestra de nuestra paz, nuestra confianza, que hay un único Dios. Presencia continua, fidelidad permanente y otros significados más. Su trascendencia, un decir que los otros dioses o no son nada, los otros ídolos. La plenitud del ser y de toda la perfección. Los 70, sobre todo, lo verían así, como la plenitud. Es un nombre, como digo, con una gran densidad de significado. Entonces, Moisés se le encarga eso, prepara, va a sacar a su pueblo para prepararlo a convertirse en el pueblo de la alianza. Vendrán el flagelo de las plagas y en cada plaga hay 8 momentos. Primero, el mandato de Dios, ve al faraón y dile. Después, la amenaza de la plaga. Después, el brotar de la calamidad. Luego, el intento de los magos de imitar el prodigio y neutralizarlo. Luego, a la vista de la victoria de Moisés, un signo aparente de conversión en el faraón, Moisés intercede, cesa la plaga y el faraón se endurece. Segunda plaga, y así. Hay algunas que no afectaron para nada a los judíos. La principal, por ejemplo, en la cuarta plaga, a partir de la cuarta plaga, son preservados totalmente ya de la desgracia. Ya no tuvieron que sufrir los judíos las consecuencias. Y la principal fue la décima plaga. Es como una lucha entre el querer de Dios y la voluntad del faraón y mostrarse esa superioridad de Yahvé sobre la arrogancia del faraón. Momento clave del libro del Éxodo será la noche de la Pascua. El Señor les encarga que sacrifiquen ese cordero, que si son muy pocos en una familia, se junten con otros para que les dé, puedan, tienes un cordero de un año, sin mancha, inocente, que es signo de Jesucristo, que luego siempre verá, y toda la iconografía cristiana representa a Cristo como el cordero, sacrificado, cordero degollado, y el Apocalipsis lo presentará así, y siempre pues será ese icono de ese cordero que nos libera. Como para un judío la Pascua tiene un significado impresionante, para un cristiano que era hebreo, los primeros cristianos, claro, tenía un contenido enorme. ¿Qué pasa cuando
los cristianos no estudiamos el Antiguo Testamento, que entonces no nos enteramos del significado. Y vamos a la liturgia, está llena de signos que tienen una densidad maravillosa y no lo enteramos. Es como el que va a ver My Fair Lady en inglés sin saber inglés. Es un peliculón y no entiende nada. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Y a mí es que la misa no me dice nada. Porque eres un ignorante. Claro, tenemos que formar y explicar los signos y explicar. Claro, es para un judío, la misa le dice muchísimo. Un judío asiste a una misa y es que, vamos, porque todos los signos les están recordando lo que es su, lo que ellos celebran. El cumplimiento de las promesas. Entonces, pues esa Pascua además se les da el mandato de celebrarlo todos los años como el signo de esa liberación y el mandato de consagrar a los primogénitos. ¿Por qué cuando nacía un primogénito había que consagrarlo? Porque los primogénitos de los egipcios murieron y ellos fueron preservados de eso. Por tanto, los primogénitos pertenecen a Yahvé y se les consagra. Y había que presentarlos en el templo, ir a hacer una ofrenda para rescatarlos. Pero un reconocimiento, o sea, hay que rescatarlos porque pertenecen a Yahvé, porque él nos libró a nuestros primogénitos de la muerte. La Pascua será luego una representación, pero no una representación teatral, sino una volver a hacer presente, re-presentación. La obra salvadora que sigue es un memorial, porque sigue estando vivo, no es un mero recuerdo. Un memorial es la actualización en nuestra vida de ese acontecimiento de salvación. Con este espíritu se celebraría la Pascua, se celebraría luego cuando Josías, veremos cuando lleguemos al rey Josías en el 622, descubre el Deuteronomio, hace la reforma religiosa y vuelve a la fidelidad en el culto y así siempre. Y lo mismo en el periodo posterior al exilio, que vuelve otra vez a celebrar la Pascua. La alianza en el Sinaí es momento clave del libro del Éxodo. ¿Por qué los ha sacado Yahvé a través de Moisés? ¿Por qué ha realizado grandes prodigios en su presencia? ¿Por qué los ha liberado con mano poderosa del faraón? Para que sean, hagan un pacto eterno, un pacto para siempre. Se va a hacer el anuncio solemne de ese pacto, se va a revelar el decálogo, se va a mostrar el código de la alianza, esas otras leyes que acompañan al decálogo y que hacen al pueblo de Dios como un pueblo de Yahvé, pueblo santo, la ratificación de esa alianza mediante el sacrificio, hicieron sacrificios de comunión para ratificar esa alianza en la que la víctima se sacrificaba, se rociaba el altar con las 12 piedras, cada una por cada tribu de Israel, con la sangre, y se rociaba el pueblo con la sangre. ¿Por qué se hacía eso? ¿Qué significaba la sangre para los judíos? La vida. Sangre es vida, por eso ellos no podían comer, tenían que desangrar los alimentos. La purificación. Desangrar. Porque la vida es de Dios y no se puede tocar. Hay que respetar esa vida. Los alimentos tienen que estar desangrados. Y hay culturas, por ejemplo, yo conozco un sacerdote que al principio cuando llegó a España, ahora no, ahora se come la sangre y lo que la morcilla y lo que le ponga por delante. Pero cuando llegó a España, en su cultura, este tema de la sangre lo tienen también muy arraigado. Y no comen animales no desangrados,
un solomillo de estos en su salsa, ni se le ocurre tocarlo. Ahora sí, ahora se come el solomillo. Entonces, pues, el sacrificio, entonces, ¿qué significa derramar la sangre, esperger la sangre sobre el pueblo? Que el pueblo y Dios participan de la misma vida. Es un pacto de sangre. Es un pacto de vida. Es una unión vital. ¿Se entiende? Luego, el anuncio del sábado como sello de la alianza. Y, finalmente, la renovación de la alianza después de que la habían infringido, la habían roto por hacer ese becerro de oro. La preparación, el anuncio de esa alianza que se iba a hacer, pues se produce cuando el pueblo de Dios, llega a los pies del monte Horeb 3 meses después de salir de Egipto. El núcleo esencial de la alianza va a estar contenido en las palabras del versículo del capítulo 19. Dice, donde ahí se descubre el núcleo de la tradición deuteronomista, de esa fidelidad a la alianza. Dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, es la hora ya. ¿O qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7. Entonces hay que... ¿Menos cuarto? Entonces vamos a tener que dejarlo aquí, interrumpir aquí, que no nos queda mucho, pero sí conviene ver estos momentos bien tratados, porque es que el Éxodo es importantísimo. Luego veréis que en el Nuevo Testamento se va a citar constantemente, y en la liturgia cristiana va a estar siempre mencionándose ese acontecimiento de la liberación, de la Pascua, toda la Semana Santa. Todo es esto, es renovar la alianza. Entonces, cuanto mejor entendamos el contenido, pues mejor luego podremos nosotros entender lo nuestro.